Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de Tomb Raider 4 Chronicles, perdón. Es la costumbre del juego anterior, siempre en base a lo mismo. Bien, primero, ahí está otra mira para el revólver, pero ya tenemos dos y con una nos sobra, así que es tontería. No sé por qué nos dan tantas si es que nos sobra con una, o una en cada nivel, por lo menos. En el caso de que se nos olvide, en fin, podemos volver a por ella y no siempre es necesaria. Pero bueno, sí que tendríamos que tenerla para haber continuado. ¡Oh, Dios! Me encanta cuando Lara se choca y pierde tiempo. Por si algunos ya os lo preguntabais, no, no nos hemos deshecho de los dos, bueno, matones, o como queráis llamarles, que nos perseguían, simplemente de uno. Y de hecho no nos deshicimos de él. Simplemente se le quemaron un poco las piernas y ya. Luego vamos a tener una pequeña, bueno. Va a ser uno de los cuatro bosses, me parece. Cuatro. Espera. Sí, cuatro bosses que tenemos en este nivel. Flipante, porque ¿sabéis cuántos bosses hay en el Tomb Raider, el Ángel de la Oscuridad, en todo juego? Efectivamente, hay cuatro bosses en todo el juego. Bueno, considerados como tal. Me parece que hay 4/5, pero. Oh, era demasiado bueno para ser verdad. Demasiado. Hizo toda la cuerda sin caerse, ¿eh? Enhorabuena, Lara. Qué orgulloso estoy de ti. A veces. En contadas ocasiones. Bien. Seguimos por aquí. Podemos vol Bueno, podemos venir a este camino también. No, todavía no. Podemos habernos enganchado aquí, coger la munición de escopeta y seguir hacia adelante, pero es un pelín más arriesgado. Así que ya sabéis, prefiero no arriesgarme porque estoy en la versión de Play 1 y estoy grabando, es que no, como para arriesgarse. Me gusta hacer eso simplemente porque. Vale. ¿Eso? ¿Qué era eso? No me acuerdo. Simplemente porque perdemos. Ah, sí, vale. Lo de que cuando voy a saltar y agarrarme una cornisa en el aire, miro hacia otra parte y Lara pues se agarra de una manera muy, muy rara y extraña. Lo descubrí en el Tomb Raider. No te mueras, por favor, que no me he dado cuenta. En el Tomb Raider 3, efectivamente. Y creo que fue porque estaba mirando una cosa a la vez que. Y no me he quitado vida, chicos. Este truco es bastante. Que de hecho no es un truco. Bueno, por ahí tenemos que continuar, pero todavía no podemos hacer nada. He saltado y bueno, me he caído desde arriba de todo hasta aquí. Pensé que me iba a morir o al menos quitarme muchísima vida. Pero resulta que no. Y no recordaba yo que este Tomb Raider permitiese ese engaño, entre comillas, al juego, pero. Pero parece que sí. O he hecho algo que no, yo qué sé. Bien. Curiosidad, no sé si se nota o no, pero estamos en el límite del nivel. No puedo subir más y de hecho si voy hacia arriba, acabo de chocarme con el techo. ¿Lo habéis visto? Eso ha quedado un poco cutre. ¡Ah! Vale. Vamos a hacer una cosa. Como esto es una emergencia. Y así vamos súper lento. Pero. No, no. Hacia atrás. Vale, no. Ahora lo voy a hacer normal. Hacia adelante, salto. ¡Ah! Vale. Es que. He ido hacia atrás, he hecho el salto como me lo piden siempre. Y no ha funcionado. Ya, es que me estoy mosqueando. Bien, hacia atrás, ¿no? Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Más hacia atrás. Vale, ya está. Puedo quitar esto. Pff, nunca en mi vida me salió tan mal ese salto. Bueno, no. En fin. Tenemos que hacer esto, vamos a poner esto rápido. Tenemos que hacerlo tres veces. Ya que he perdido tiempo antes, ahora voy a ganarlo aquí. Y una vez sabiendo que hayamos tirado de esta cadena tres veces, volvemos aquí. Vamos a la otra esquina de. Bueno, eso. A la otra. En la otra esquina allí hay una cadena. Pero antes, munición de Uzi, que bueno, no es gran cosa, pero. Pero bueno, hacemos algo. Y no voy a hacer poca carrerilla porque es que. Es la versión de Play. Es decir, casi que la Play estuvo muy bien en su tiempo y tal, pero. Independientemente de que se haya hecho vieja, respondía fatal a los controles. Bueno, en la época no era fatal. Pero en fin. La verdad es que sí que me arrepiento de no estar jugándolo en PC. Bueno, arrepentirme no.
Me da rabia no jugarlo en PC. Pero es lo que hay. Si lo queréis en español 100%, tiene que ser esto. No hay otra cosa. O a lo mejor si lo hubiese comprado en PC en una tienda, pues ya me venía traducido y todo eso. Pero no estoy muy seguro. Bueno, el caso es que está en español y no lo he visto, creo que no lo he visto en ordenador, traducido en español. Al español, bien, me refiero. ¡Oh! Otra cosa. Si estamos en mierda, porque no sé qué iba a decir ahora. Si vamos hacia adelante... ¿Era por aquí? No, por aquí no era. Estoy en la babia hoy. Era por aquí. Si estamos en PC y caminamos hacia adelante y a la vez usamos el botón de mirar para mirar hacia algún lado, caminamos hacia adelante mientras miramos al lado. ¿Qué le decimos después de haber apretado el botón de mirar? Pero si lo hacemos en Play, no, porque se saturan los botones del mando de Play 1. No, la verdad es que no sé por qué es. Será por eso, supongo. Uy, cómo no, ese agujero inservible tenía que ser para algo, para ratas. Dios, odio estas cosas porque es que tiene sitio para agarrarse, pero no lo hace. En fin, supongo que esas cosas también las hicieron así para que no hubiese bugs y todo eso. Bien, estoy por hacerme todo el nivel con el frame limit en on, ¿eh? ¿Por qué, madre mía? Bien, tenemos que hacer esto sí o sí. Se nos ha abierto esa puerta y antes de continuar y de hacer nada, que ya podemos ir por la derecha, ¿no? Por enfrente. ¡Ah, ¡oh, Dios! El botón de bengala. ¡Ay, ya me acuerdo! Bien. Venimos por aquí, que esto antes no se ha abierto. Y tenemos el... espérate. El primer secreto de todos del nivel. Y me he dado cuenta de que, bueno, ya lo he dicho, o lo diré en Tomb Raider 4, porque el caso es que lo he grabado ya cuando lo digo en Tomb Raider 4, pero no sé cuándo lo subiré. Que me he dado cuenta de que los secretos en este Tomb Raider son objetos y... Pero en el 2 también, es verdad. Bueno, creo. En fin, que en este Tomb Raider los secretos son un objeto específico, como son la rosa, que es un objeto que ya la propia rosa es el secreto, pero normalmente siempre, creo que siempre, o no, casi siempre, vienen con algún extra, como pueden ser... ¡No! Como pueden ser botiquines o yo qué sé. Y en fin, que eso está muy bien, porque me he quejado en el Tomb Raider 4, pero resulta que no. Bien, munición de revólver, morirse, ¿vale? Tenemos que hacer esto y lo voy a pasar fatal porque tenemos que apuntar. Qué mal voy a quedar. ¡Ah! Uf. Si estamos, o sea, me quedo medio segundo más y me muero. Y eso lo dicho, en ordenador es muy fácil, pero en Play es un coñazo. Voy a coger esto porque luego me olvido. Bueno, os aconsejo asomaros a una esquinita de... Bueno, tened la pared para cubriros, asomaros un poquito y acto seguido, escondeos cuando le hayáis disparado un ojo. No tenéis que dispararle a los dos a la vez, pero bueno, yo lo he hecho así porque me da la gana, ¿vale? Bengalas, pues mira, voy a usar, aunque no me hagan falta, perdón, se me ha ido al encender la bengala. Aunque no me hagan falta, las voy a usar porque es que tengo un montón de ellas. Me parece que es verdad, en la segunda ubicación, en alguna ubicación, o sea, en alguna parte, en alguna sala mínima, nos hacen falta bengalas y me parece que solo tienes tres, que son las que te dan al empezar el nivel. En todo el nivel que solo tienes tres bengalas. Eso es algo que a mí, pues, oye, no me des 80 bengalas en un nivel que me hacen falta 10 y tres en uno que, pues, no me hubiesen venido mal 5. Y estas cosas, sí, profundizo mucho en ellas y tal, pero es que, joder, a mí... esas cosas que... Reanudar. Dios mío, es que lo tengo configurado en ordenador, que el start lo tengo configurado para usar la bengala, porque no puedo usar el mismo acceso rápido que... Dios... Que en Play, pero claro, en Play no puedo usar Start para eso. Bueno, el emulador lo podría haber configurado, pero el caso es que no lo hice, porque...
¿Por qué no? Bien. Segundo secreto, no subimos por aquí, que por cierto, yo antes que averiguar cómo continuaba, descubrí este secreto. Y sí, como la mitad de los secretos del Tomb Raider, los descubro así. Que sí, que no voy a decir que ya os lo podíais curar mejor, los desarrolladores y tal, porque es que hay secretos que en mi vida, que no doy con ellos ni de coña, pero... a ver, escondedlo, o sea... O por lo menos que continuar no fuese tan difícil, o bueno, no, a lo mejor soy yo. Así que, nada, está bien, oh, Dios mío. Este vídeo es una chapuza. Bien, lo que tenemos que hacer como... Vale, subimos, hola, vale, casi me resulta más difícil así. Lo que tenemos que hacer es poner esta válvula y después girarla. Después girarla, porque si no, somos idiotas, ¿vale? Por favor. Bien, y ya estamos aquí otra vez. Menos mal que no estoy jugando en ordenador, porque estos fallos no me los perdono. ¿Por qué no pilla eso? Estoy oxidado, ¿eh? Es decir, sé cómo es esto, pero estos caminos a lo mejor no, es que solo es lo que me está fallando. Bien. Un botiquín grande aquí, simplemente. No es algo del otro mundo. En el fondo sé que os gusta que acelere la... No, la verdad es que simplemente es... En vez de perder un minuto, pierdo 10 segundos. Pero bueno, a ver, que pierdo tiempo igual. Siento que pasen estas cosas, pero... Puf, es que... Lo había grabado hace tiempo ya muchas veces bien, pero por una cosa o por otra no se ha podido ser. ¿Qué haces? ¿Para arriba? Dios, yo pensando, ¿y para dónde voy? No, para arriba. Estaba pensando, pues para arriba no puedo ir. Y luego pensé, ¿y por qué dices que no puedes ir? ¡Eres tonto! Bien, no, aquí no hay nada más. No sé por qué tenía en mente que sí. Bien, hola. No, no hay nada. ¿Vale? No me acordaba tampoco. Y no voy a poner la cámara rápida aquí porque entonces me voy a morir. Casi la palmo y de una manera muy estúpida. Vale, este vídeo está siendo una chapuza. No, realmente no, o sea, bueno, sí, más o menos, un poquito. Pero no pasa nada, hemos perdido el mínimo de tiempo dentro de la chapuza. Así que... Allá vamos con el siguiente jefe. Me da mucha pereza repetirlo entero. Pero bueno, no pasa nada. Lo he estado analizando, corté la grabación porque pensé que estaba muy mal. Pero luego dije, bueno, va, oye, he puesto una cosa a cámara rápida así porque sí. Y ni tan mal. Por cierto, hay espadazos que pueden quemarnos y me he dado cuenta. La escopeta le hace más daño que esto, supongo que porque voy a la de largo alcance, sí. En este Tomb Raider no sé cómo funciona. No sé cómo funciona la de largo y la de corto alcance, pero voy a usar la de largo. Hay algunas algunos espadazos que queman, como ha sido ese. Así que no os recomiendo estar muy cerca de él cuando lo haga, ¿ok? ¡Muérete, por favor! ¡Muérete! Por cierto, tened cuidado cuando... ¡Ah, cuando se muera! Porque sí, habéis visto que me ha quitado vida al caerse. Y puede quitarnos hasta la mitad de la vida. Es como, jaja, me muero, voy a matarte. Jaja, me muero, me caigo y te quito la mitad de la vida. A ver, tiene sentido porque te aplasta, pero... No, o te aplasta... Y ahora te evaporas. ¿En serio? ¿En serio? Es que a mí no me cuela que se evaporen esos. En fin. Y hemos cogido dos secretos, nos queda uno más. Pero atención, porque nos quedan dos bosses, sí. Dos bosses, todavía. No, ¿por qué hacéis la repartición? A ver, que yo no lo noté la primera vez que lo jugué. ¿Pero por qué hacéis así la repartición de bosses? O sea, que en el Tomb Raider 4, hasta que no nos hemos pasado más de la mitad, no nos aparece un boss. Y tampoco se le... no sé si se le puede considerar un boss exactamente. Pero es que... ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué? Bien. Caemos directamente en la última, tercera y última flor. Esta es la... Bueno... Secretos 3 de 3. Habiendo conseguido todo esto, no sé muy bien desde dónde vinimos aquí, que fue donde empezamos el nivel, pero no soy quien para juzgar a Lara ni a los desarrolladores de esta mierda. No, de esta mierda no. Es broma. Que esto mola mucho. Así que
Lo he dicho. Simplemente, bueno, vale. Primero, recordad que había un botiquín ahí, creo que sí, me lo he pasado. No pasa nada, sabéis que estaba ahí, no lo he cogido y ahora no voy a volver. Bueno, ya os explico ahora. Subimos y guardad antes, por si acaso, o después, no sé, como queráis. Salid, salid donde quiera que estéis. Caray, esto de las emboscadas ya no es lo que era. No, cuando tú estás por medio, no. Con la práctica se llega a la perfección, lo estoy considerando. Bueno, de cualquier manera, parece que nos falta alguien. Si te refieres al francés, se encuentra algo indispuesto. ¿Y pensaste que podrías quedarte con su parte de lo que hay detrás de esa puerta? A menos, por supuesto, que esta sea una visita de cortesía. Bueno, ya sabes que siempre es un placer ver a una preciosidad como tú, Lara. Sin embargo, me alegraría más ver esa última piedra si quisieras dármela. Eso no es lo que se supone que tenía que ocurrir. Vale, ¿qué se supone que tenía que ocurrir? Bien, nos vamos a encontrar con un montón de municiones que os recomiendo coger ahora. Y bien, ahora hay dos maneras de hacer esto, ¿vale? Bueno, no, este boss no, simplemente hay que dispararle, si no, no continuamos aparte. ¡No, Dios! Siempre me olvido de que se frena. Bien, vamos a coger botiquines a tope. Esto, bueno, podéis escoger... Podéis cogerlo ahora o después, depende de la manera, o sea, de lo que vayáis a hacer. Pero os explico las maneras que hay. Bien, nos equipamos el revólver. Esto no tiene mayor misterio, ¿vale? Es dispararle a él y ya. Y muérete porque te tienes que morir ya. Ok. ¡Ey! No hay que hacer eso, ¿vale? Me falta botín. Detrás de ti. Puede que sea un imbécil, pero no voy a caer en eso de nuevo. No, en serio. Detrás de ti. Detrás de ti. Detrás de ti. Bien, vamos a tener que luchar contra estas cosas y cuidado porque nos van a lanzar fuego y algunas de esas bolas que queman. Así que os explico. Voy a hacer un guardado rápido. Bien, la primera manera de hacerlo es... Lo voy a hacer con las pistolas porque, bueno, esto me va a llevar tiempo. ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya mierda! Acabo de quemarme. Bueno, voy a hacer con la escopeta porque tengo la esperanza de que se me lleve menos tiempo. ¿Por qué te...? Pero, vamos a ver. Esto en ordenador me salía mejor. Escopeta. Cuando me empieces a disparar... Izquierda a derecha. Guardando a tope todo el rato o... Y saltando hacia los... bueno, eso, hacia los lados. Lo que tenemos que hacer es dispararles hasta que se mueran. Y a mí me va a tardar un ratito. Pero no pasa nada. Estoy dispuesto a sacrificarme por el vídeo. Todo sea por el vídeo. Este vídeo me está quedando mal. Uy. Bien, en el caso de que os dé una bola de fuego, lo único que tenéis que hacer es meteros en el agua o cargar la partida, ¿vale? Porque algunas bolas de fuego no queman, por lo menos en el ordenador, pero otras sí, y no sé. Ah, oh, pensé que se había muerto, no, se me gastó la munición. Bien, munición de escopeta a largo alcance. Hola. Bien, a veces les, o sea, les hace efecto los tiros, no sé muy bien cómo va eso, pero bueno, esa es la manera principal de hacerlo. Ahora venimos aquí, símbolo de Marte, lo ponemos, todo guay. Venimos aquí, símbolo de Venus, sí, exacto, y lo ponemos. Ups, bien.
Entramos, tened cuidado porque en cuanto entremos... bueno, voy a volver... no puedo. No podemos, exactamente. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es... continuar hacia adelante y... y bueno, una vez lleguemos aquí es todo lo mismo, así que os voy a enseñar la otra manera. ¡Cargamos! La otra manera es esperar a que no tengan nada de fuego en la boca. ¡No! O bueno, a ver, lo hacéis un poco como... Bien. Usamos símbolo de ven... Vale. Atentos todo el rato a la vida, ¿vale? Porque nos van a intentar matar y... tenéis que haber cogido todos los botiquines posibles a lo largo del nivel, porque si no, esto no... y no haberlos gastado y ahorrado, quiero decir. Porque si no, esto va a ser un pelín imposible. Vale. Saltamos hacia atrás. Otro botiquín, otro med... ¡No! ¡No! Vale, no pasa nada. Saltamos, nos agarramos, creo que... no, pensaba que me había quemado, pero no pasa nada. ¡Ay! ¡Ey! Vale, mierda, me va a salir esto muy mal. No pasa nada, saltamos hacia la piedra. Es como... ¡oh! ¡No funciona! Bueno, nos caemos y no pasa nada porque estamos quemando. Y aunque nos muramos... ya se ha acabado. Esas son las dos maneras. Esta segunda es la... la que no es... legal, entre comillas. O sea, no es la manera correcta. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente vídeo.